Hoy traemos a la memoria la vida de Asael Herrera, quien vivió los acontecimientos de la violencia, aquí en el Baúl de los Recuerdos. Terminé tercero en Urra porque el 13 de junio de 1953 Rojas Pinilla dio el golpe de Estado y tocó militar. Entonces ya las guerrillas le dieron amnistía para poder llegar allá. Entonces se arregló, ya comenzamos a Pavón. Y el niño Pavón hizo todas las tragedias que hizo un Pavón, está en una canción, yo la canto. La violencia en Colombia fue el 9 de abril de 1948. Mataron a Gaitán y entonces ahí viene la violencia, quemaron a Bogotá, a Medellín, todo eso volvieron, ¿cierto? El 9 de abril. ¿A qué Urrao llegó él? Eso fue en el 48. Tenía 6 años y había hecho la primera comunión. Los policías que eran conservadoras y trataban mal a los liberales porque eran comunistas, porque eran bandoleros. Entonces los conservadores en el pueblo los cuidaban allá. Y los conservadores que estaban en la vereda tenían que salir o los mataban. Ah, no, si nosotros no podemos ir a Urrao, entonces ustedes se van de aquí. Y mataron gente, y le robaron todo. La gente, por favor, toda la guerrilla. En el 49, que estaba yo estudiante, primero allá que le conté, entonces llegó la... Yo comenté que la guerrilla, todo eso, 5 guerrilleros hicieron eso. El director liberal de Colombia dijo a un capitán del ejército, desertó. Y se vino y formó la dijo, vaya a Pavón a formar para que se defiendan porque van a acabar con toda la gente. Yo cuando eso, yo era campanero, cuando iba a la patrulla, entonces ponía, daba aviso, mi papá estaba trabajando y mucho trabajando en esas becas allá agarrados. Y yo era campanero que miraba cuando subía a la comisión. Vienen el puente de Pavón y digo, ¡ey! Viene el puente de Pavón. Entonces llegaban todos y se escondían. Porque campesinos cogían trabajando, campesinos que mataban. Y llegaron los reportados, matamos un bandolero. Llegaba allá a una colina en La Peña, que de aquí se ve allá. Y miraba el puente de Pavón. Y dije, cuando vengan en el puente de Pavón la comisión, entonces ya ponían un trapo, aquí está la cordillera, el Pavón, y ponían un trapo blanco para que los de arriba vieran que iba a la comisión, porque no había tele, no había cómo comunicarse. Y entonces, y los de allá, pongamos los del alto, ponían otro trapo a la gulunga, a las veredas. Y en la vereda, y la gulunga llegaba y ponía el trapo blanco. Cuando bajaban de allá para acá, que ya el relevo, hacían lo mismo. Y yo llegaba, mirá, váyase usted a la... Llegué al puente Pavón, al puente Pederisco. Pero ellos venían caminando porque ese puente ya lo habían dañado para que no pasara la jaula del ejército. Entonces yo avisaba, la gritaba, ¡ey! ¡Viene el puente Pavón! Y todo el mundo así. Cuando ya pasaba la comisión, entonces iban a trabajar. El Pavón, el capitán Franco, Juan de Jesús Franco Yepes, que era el capitán del ejército, llegó acá y llegó aquí como cacharero y se conectó con uno que ya fallecieron todos. Tablaseca, que Bernardo Figueroa, Tablaseca. Y mi papá se conectaron conmigo, ya estaba muy, muy, ¿cómo le digo? Era un liberal fanático, era de capitanista. Entonces, llegó a Pavón. Este es que ordena porque ya eligieron. Sí, ya no eran 5, sino que habían 18, contaba, ya gente de 18, y los 5 que enfrentaron allá nos pusieron como comandantes. Entonces llegó Franco allá, y ahí cuando llegó con mi papá, dije, este es el capitán Franco, y me reunió toda la gente, de Yagolunga, todos se vinieron aquí. Y entonces ahí se critica una casa grande que había, que ahora, donde están la. Esa finca está, ya no está la casa, pero está, viven los hijos míos ahí. La señora vivía ahí, en esa parte, de su primer cuartel. Y yo veía que ya todo, y llegaban, toda la gente comenzó a llegar de Winter, de Caicedo,
de Betulia, de Anza, de todas partes, a rebosar la guerrilla. Y hubo cosas tremendas, cuando mataron 27 entre policías y... En la guerrilla no había mujeres. Colaboraban allá, les lavaban la ropa, pero no había mujeres. Mujeres no en la guerrilla, todos hombres, mayoría. Los que llegaban allá de 15, 16 años, decían los pollos. El pollo de Altamirano, el pollo de Winter, el pollo de Salgar, el pollo salgareño. Entonces, muchachos de 15 y mostraban con hechos que eran valientes, que eran que nosotros hicimos la vida mala. Duró de, aquí duró de 49 al 53. Cuando arregló la vida aquí en el 53, estaba yo estudiando, tercero, a los 7 años. Toda la vida hice allá, me tocó vivirla a mí. Y yo, una vez, en vacaciones salíamos, en vacaciones que no había escuela aquí, me iba a coger café al escondido allá, a las caturre, a Pavón, con mi mamá. Y nos íbamos, cogíamos el puente del volcán y nos íbamos por todo esto aquí, por allá, por el Pavón. Sí, no podían andar por la carretera porque gente que encontraba allá los mataban. Evacuaron, por eso todo en Pavón no quedó nadie, la guerrilla. ¿Cómo se formó la guerrilla en Pavón? Con escopeta de chimenea. Entonces iba la gente a las casas de los conservadores y le quitaban las armas, las escopetas, todo lo que se quitaban para formar aquí, ¿cierto? No tenían. Entonces, hacían los combates, mataban los soldados policiales y se iban los fusiles. Entonces llegaba, capturamos 4 o 5 o 10 fusiles, o como decía que te cogieron 27 fusiles, entonces armaban a la gente. Los que no eran reservistas, entonces los ponían a... los reclutaban, ¿cómo disparar? Como le digo, ese tiempo fue muy difícil para mí. Yo me vi, una vez que llegamos a Pavón, cuando no había escuela, ayudé con el café, cuando me dijo mi mamá, ya no podemos cuidar la guerra porque no había gente que ni nadie. Me dijo, váyase que ya de su tío Manuel, una tolva que se me dañó esta tolva, pero ojo con el ejército, con la comisión no. Llegué yo, mire, y no vi nadie, y pasara, ponte pasando un mes porque era camionera, pero ya estaba cerrado. Como no había nadie, transitaba. Pasé, yo abrí aquí cuando miré así como a los 30 o 40 metros, un policía que, con el fusil, que como habían matado a esa gente ahí, tanta gente ahí, pasaban de a uno, a los 15 metros pasaba el otro. Y me jugué la vida, se fin, y ves que tuve la vida, la muerte cerquitica. Entonces cuando vi así, yo en municiones, cerré la maleza con medítica y la cerré así. Si el policía que iba aquí miraba para atrás, me veía y me mataba. Entonces no podía moverme de ahí. Quietecito y pasaba, uno, dos, y ah. Pasaban así a un metro mío. Y donde él me vi, volteé para atrás, me mira. Porque yo, así él me veía aquí, veía la maleza y no me pasaba. Pasaba al lado yo mirando con él. Pero si volteé aquí, a mí me duró mucho esa cuestión así en la mente, y así, pero no le conté ni más nada. Mi hijo y la comisión, yo la vi y me escondí. Mentiras, sí me escondí, pero pasaron a un ladito mío. Esa fue la primera vez que tuve yo. Ese día cogieron uno que llama Nonito, hermano de un cuñado mío, de la misma edad mía. Allá en la peña lo cogieron y lo mataron allá en el puente Venderisco. De 10 años, le dio unos tiros. Este es un informante de la guerrilla. Ya eran los payoses, como mataban a tanta gente, trajeron el ejército más temido, los boyacenses y pastuzos, aquí. Y boyacenses y pastuzos, y cómo le parece que atacaron el cuartel, los boyacenses y pastuzos. Y los que habían llegado de comisión, que estaban en Altamira, en otra parte de las comisiones, ¿cierto? Porque era la mayor. El lugarteniente de Franco era el Reino Montoya, todos tenían sus puestos. Entonces cada uno le dan de 40 hombres, como hacen ahora. Entonces, esos formaron aquí y estaban ellos allá, cuentan que estaban durmiendo, acá habían acabado de llegar, cuando la comisión que venía. Y eran 5 muchachos, 6 muchachos, pollitos que los que venían allá, y los pegan a candela. Entonces ya los que estaban en el cuartel se vendieron. Hicieron frente a los boyacenses y pastuzos.
delantera, llegaba, traía las cartas. El pueblo está rodeado, no tenía por dónde salir uno. Porque hay un de paisito donde el hotel, el hospital. Todo está. Entonces nosotros metíamos por una casa de una viejita que llamaba. Ah, no recuerdo, como Florencia. Entonces nos pasaron por aquí a las 6 de la tarde que no había nadie. Llega a la orilla del río y ahí donde está el PCT, vimos salir los guerrilleros. Había uno que. Esos ríos corazidos como están aquí. Se tiran. Nosotros murallas unos negros para tocar el agua. Y llegaron allá, vean, aquí está. Esto me entregó a Asunción las fronteras. Para Franco, las cartas. Es decir, porque yo traía las cartas entre los santos allá y llegaron, me entregaron a mí y yo llegaba y le entregaba allá. Esa gente se pasaba en el río como fuera. Entonces nosotros pasábamos todo eso. Le damos a ellos y ellos pasaron allá. Leonardo Montoya y mi persona. Me decían, no le cuentes a sus compañeros, ni a sus hermanos, ni a sus primos esto. Calle, porque si no, los matan a ustedes. Así pasaba. La información al capitán Franco pasaba por ahí, la santera. Aquí se arregló la vida en 1953. Estaba yo cuando, un viernes. Cuando escuché yo la versión de un radio que decía que dio un golpe de Estado Rojas Pinilla. Golpe de Estado Rojas Pinilla. Laureano se tuvo que ir y todo. Y Rojas Pinilla dio la amnistía a todas las guerrillas de Colombia. Esto comenzaba poquito a poco. Vi que los guerrilleros comenzaron a meterse allá, yo los conocía. Se fueron ya poquito a poco. Se metieron a él. Franco decía, métanse ustedes allá. Entonces, el ejército de aquí. Se fueron, hicieron un tiro y se fueron. Esto quedó únicamente con los policías municipales. Entonces ya se entró Franco. Franco mandó a matar guerrilleros. Luego de abandonar su casa, su hogar, su vereda, se fue con su madre y sus hermanos a vivir al pueblo y allí ayudarle a su madre a la crianza en el hogar. Y ahí salí de los 12 años, se terminé, entonces me fui para la casa de mi mamá, allá, a ayudar de coger café y a cargar el agua. Ya tenía 12 años, ya podía con más agua y cargaba el agua, le ayudaba a lavar café. Mi madre, como quedó viuda, con 4, y yo la ayudaba ahí en todo lo que podía, e inclusive a pelar papa, me ponía a pelar los plátanos para los sancochos, todo eso, hasta que tenía 13 años y medio, así. Y cuando no había café para coger allá, entonces llegaba a pedir trabajo. A los 13 años comencé a trabajar. No me quise entrar a trabajo porque era menor de edad, como con un pelado tiene. Tengo que ganar una cosa porque a este momento no hay café, no hay nada, y ayúdale a mi mamá. Entonces yo me corral y Cruz Herrera, unos días ahí. Él le trabaja, muchacho. Le dije yo, me paga lo que yo gane. Y llegué a trabajar allá. Mamá, ¿cómo que usted va a traer? Mañana me despacha, a las 4 de la mañana tengo que estar a las 5 allí para coger trabajo. Y yo amolé la herramienta que dejó mi papá en una rúbula y comencé a molarla bien. Fui a trabajar, me pagaban como a un grande porque me esforzaba mucho trabajando. Llegaba el patrón y miraba y yo no. ¿Cómo? Mi hijo le pagaron como un grande, 3 pesos con 50 centavos. Ya a los 15 años y medio, que yo me iba para Burrado los días, porque ya era gallero, ya era un pollo. Una mulata vino y se enamoró de mí. Yo iba a las parrandas a tocar allá y se enamoraron de mí cuando yo comencé a cantar. Allá, música instrumental, como Satanás o el Diablo, que música instrumental tocaban los demás, cantaban pero pasitos. Y llegué yo a cantar allá, métale candela al rancho, que sea. Bueno, todo eso. Me gustaban a mí, buscar a mí por la voz que tenía para cantar. Me volví parrandero. Aquí a un señor que vendía todos los radios esos. De 3 bandas, de 2 bandas. Nosotros compramos un radio chiquito. Escuchábamos los tolimenses, escuchábamos a Montecristo y las novelas. Me acuerdo yo cuando estaba cogiendo café en la finca y ponía el radio, la novela. La loca de los perros. Pueblo Negro,
a las 4 de la tarde. Todo eso. Y la cuestión de música también la escuchamos en la radio. Ya. Entonces, cuando yo me inicié con la. No había. No radio, unas radios que habían por ahí. Y muchas veces decía yo a la mujer: cópienme en tal canción. Porque tenían una rocola que molían la música y ponían ahí, y entonces iba confiando y decía: ah, salva la canción de aquí. Ah, listo, de parranda todo. Ya vieron las grabadoras, ya que ponían el de play grande, que era el 33, el 45 o el 78, todo eso allá. Y entonces cuando yo comencé con esa, no había eso. Sino que ya, los bailes tienen que hacer que música de cuerda. Por eso tanto pogeo yo en la música de cuerda. La primera desengaño, en la San José. Primer desengaño, una muchacha llamada Lucila. Como a los tres veces que de estar en la San José con ella, conversaba los domingos. No la vi, no volví ahí. Te digo, está trabajando en la casa de un hombre, de un odontólogo. ¿A dónde? Para ir por la normal está trabajando ella. Entonces yo me fui, yo quiero conversar con ella. Entonces llegué yo a la esquina y me puse a mirar cuando vi que salió el odontólogo. Y se devolvió. Ya yo, abrió la puerta, entonces ella salió, la que tenía, que éramos novios, y le entregó eso y lo besó a él. ¡Ah! ¡Qué puñalada! Todo eso lo cuento en una canción. Ese fue, ya tenía 17 años. Yo le doy qué consejos a todos los que están viendo para aprender a olvidar, no volver. Si dejó una mujer, si no quiere, déjela, no vuelva. El que vuelve no olvida. Si usted está en la droga y dice adiós a la droga, pero si vuelves, no olvidas. Usted le dice adiós a la droga es para no volver. Lo mejor para olvidar es decir adiós y no volver. Al juego, al licor. Dígale usted adiós. Don Asael se encontró con una mujer que le dio unos consejos de vida que lo marcaron para siempre y los tuvo muy presente a lo largo de sus experiencias. Ayudaba mucho. Tenía algo. Mío, no se vaya a enamorar, no se vaya. Que a usted lo están persiguiendo por la música, no se vaya allí, no, usted no la dejó, no, mamá, y yo la dejé. Esa mujer que me enseñó, me dio muchos consejos. Me pegaba para Pereira, ella tenía plata, tenía una rica que vino a poner un negocio aquí a Urrao, a buscar un local para poner un restaurante o una heladería, y no lo consiguió. Entonces se fue. Dime consejos, entonces me dio consejos. Consejos duros, pero me dio, yo recibí esos consejos. Me dijo, el primer consejo que te voy a dar, a saber, no creas en mujeres, no creas en amigos, únicamente en Dios. Me dijo, querer es una cosa y amar es otra. ¿Verdad? Yo sé por qué. Pero, ¿qué? Y me casé con doña Rubia, tenía 20 años, ya tenía 16, y tuvimos 6 hijos, 4 hombres, 2 mujeres. Y él, quien lo vi, el tocayo mío, ¿sabes qué le decimos? Chelo, Robert, Olga y Luceita. En ese entonces los matrimonios duraban mucho, ahora los matrimonios son desechables. La ves muy linda en el parque, pero ¡ah, que te corro! Hay veces que la dejan con los niños. ¿Ven? La dejan con los niños de brazos y se van. Es responsabilidad. Cuando estoy contando ya, cuando ya llegué a Pavón, que ya tenía 8 de hombre ya, y ya me había casado, yo me dediqué a trabajar, pero me dediqué responsable a mi familia, porque el hombre responsable vale mucho. Una historia marcada por la superación personal. En el próximo programa veremos a Asael Herrera con sus músicas, con sus canciones y todo lo que él compuso a través de su vida.